En el día de hoy vamos a estar hablando de interoperabilidad, ya que bueno tenemos muchísimas redes, tenemos la liquidez súper fragmentada y necesitamos tecnologías que intenten solventar estos problemas. Hoy especialmente estaremos hablando de un avance tecnológico que está trayendo el equipo de Conex un bridge y además también os voy a exponer la última integración cross chain que está haciendo el equipo de Renzo junto a Conex, que a día de hoy ya nos permiten restaquear nuestros ETH desde varias redes y con costes súper bajos. Estoy seguro de que el vídeo os Va a encantar, así que nada, me presento. Soy Jordi del canal de Jordi CryptoLan y si te parece, empezamos ahora mismo con el vídeo de hoy. Antes de empezar, pero quería exponer los principales problemas que tenemos en DeFi, y es que a día de hoy tenemos la liquidez muy fragmentada. El otro día te hablaba de que el ecosistema DeFi en su all-time hike consiguió tener un TVL de prácticamente 200 billones de dólares, pero es que en su momento habían muchísimas menos redes y ahora hay un montón. ¿Qué pasa? Que a nivel de usuario esto nos afecta mucho, ¿por qué? Porque un simple swap, pues a veces no tiene suficiente liquidez, estamos palmando mucho dinero en slippages, sí que es cierto que en contraparte nosotros como liquidity, providers podemos ganar más porque hay menos liquidez, insisto, y esto nos compensa, pero sin duda si queremos llegar al gran público, si queremos una adopción masiva, sin tecnologías que ayudan a unificar estas redes, esto es imposible. Es por esta razón que existen muchísimos bridges y está muy bien, algunos mejores que otros, algunos más rápidos que otros y algunos más baratos que otros, pero lo que pasa es que cada uno de estos bridges al final está moviendo pues sus propios tokens y es por esta razón que tenemos muchísimos wrappers. Eso y seguro de que en algún momento alguno de vosotros ha movido, pues yo que sé, moneda estable de una red a otra y de repente no encuentra su dinero o directamente le es inútil. ¿Por qué? Porque no lo puede swapear por nada, no hay liquidez. En definitiva, que tenemos muchísimos problemas a día de hoy de interoperabilidad, cada vez se están solventando con mejores tecnologías, más eficientes, más seguras. Y es que la seguridad es clave en este sector. De hecho, si os vais a llama en la sección de hacks, podréis ver que la gran mayoría de los robos o al menos los más grandes han sido vinculados a bridges antes de hablaros del avance que está trayendo conex al sector quería hablaros de los dos principales tipos de bridges que tenemos en la actualidad tenemos un primer tipo de bridge que lo que busca es tener liquidez en todas las blockchains pero qué pasa que al haber tantas pues es muy difícil tener dinero en todas y al final pues no puedes hacer bridges de grandes cantidades o cuando te mueves a esa blockchain pues después no tienes liquidez para hacer los swaps y otros bridges que lo que hacen es bloquearte pues tus tokens en la red de partida y lo que hacen básicamente es mintearte otro, pues respaldado por los tokens bloqueados en la red de destino. ¿Y qué pasa? Pues que aquí tenemos un vector de ataque claro: los hackers van donde está el bloqueo y pues se pueden llegar a llevar grandes botines, porque se acumula lo tuyo y lo de muchas otras personas. Y aquí es donde aparece Conex con su nuevo modelo de token llamado XRC20. ¿Por qué? Porque es un upgrade de lo que es un RC20 normal. ¿Y cómo funciona? Pues de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, desde la red de partida lo que hacemos es rapear este token lo dejamos en lo que se llama un lockbox y lo que se hace a continuación es el deployment del contrato en las distintas redes que el propietario del token quiere tenerlo disponible la gracia está en que cuando tenemos este token xrc20 lo que podemos hacer es mintearlo quemarlo y moverlo entre redes sin ningún tipo de impacto en precio porque desaparece de la red a y aparece en la red b se quema y se mintea además también este modelo xrc20 se busca que sea un estándar para todos los bridges. De hecho, si vas a los documentos puedes ver los pasos principales a la hora de emitir este tipo de tokens. Lo que hacemos para empezar es, pues, escoger la home chain donde se hace el lockbox. Después se hace el deployment del contrato de Minteo y quema en las distintas cadenas y después se da permisos a los distintos bridges con sus particularidades y condiciones que podrán estar moviendo estos xrc20. A día de hoy, cada vez tenemos más ejemplos que usan esta tecnología, pero por supuesto tenemos el token Next que la está utilizando desde el día 1. Token que por cierto está teniendo un comportamiento espectacular y desde sus mínimos en octubre de 2023 hasta ahora, pues ya ha hecho más de un por 15, algo increíble. Y aquí, pues, en este hilo lo que hacen básicamente es resumirte la problemática y la solución que trae con NEXT, así que por supuesto vas a tener el enlace al hilo en la descripción y así te lo puedes leer en calma. Pero ya te digo, plataformas muy reputadas como por ejemplo Bifi Finance ya están utilizando esta tecnología y espérate que después te voy a presentar una con la que vas a flipar Conex no solo está desarrollando en este sentido, sino que también está intentando traer otras soluciones que ayuden en la adopción masiva, básicamente porque antes te decía, ostras es que tenemos muchísimas blockchains y esto un usuario común que no está todo el día como nosotros, pues al final se le hace algo tedioso, porque no es lo mismo operar en Phantom que operar en Solana que operar en la BNB Chain, entonces lo que está haciendo Conex para solventarlo es crear un stand que se llama Chain Abstraction que básicamente te permite interactuar desde cualquier cadena con protocolos que se encuentran en otras es algo brutal con este flowchart creo que todo va a quedar más o menos claro pero fíjate que por ejemplo un usuario desde optimism lo que podría hacer básicamente es una x call es decir una llamada a un contrato desde una blockchain x y lo que hace con x básicamente es convertir esta llamada la adapta y lo que hace básicamente es accionar los contratos en la red de destino fíjate que desde optimism Estamos haciendo un supply y un borrow utilizando contratos de, por ejemplo, en este caso, la red de Polygon y es algo increíble. Os voy a estar dejando estos documentos en la descripción, pero ya te digo, hay grandes DApps que están utilizando ya esta tecnología y es algo brutal. Y dirás, sí Jordi, pero dame algún ejemplo práctico para que yo sepa qué DApps están utilizando, pues estas X calls. Pues mira, aquí tenemos a Fiord Foundry, que seguramente muchísimos de vosotros vais a conocer ya. Básicamente se trata de una plataforma que nos permite participar en LVPs o Liquidity Bootstrapping Pools. Es un protocolo que está muy de moda básicamente porque nos permite entrar en fases muy iniciales de proyectos y aquí en este post de Medium lo que se hace es describir pues esta colaboración entre empresas. Al final la integración de Fiord Foundry con Conex lo que hace básicamente es que los usuarios puedan acceder a los LVPs desde la red que les dé la gana y esto es muy pero que muy top. Si alguien quiere saber un poquito más acerca de los LVPs... Pues que lo deje en la descripción porque es algo muy interesante y pues aquí se pueden descubrir así de proyectos. Así que muy atentos. Atentos también con lo que se viene a continuación porque ella es la joya de la corona. El motivo del vídeo y es que en el título yo ya os lo decía, Liquid Restaking desde cualquier red. Y es que sí, desde hace relativamente poco los de Renzo han integrado este modelo XRC20 y ahora nosotros lo que podemos hacer para empezar a ganar puntos de Renzo como protocolo para su propio iDrop y también... Estos Asian Layer Points que tan cotizados están. Es venir aquí, conectar la billetera y decir, ok, yo quiero, pues, restaquear mis Ethereums para tener, pues, EZ. ETH, pero no lo quiero hacer desde Mainnet. Porque a día de hoy tenemos las fees desorbitadas. Lo que quiero hacer básicamente es restaquear, pero, yo que sé, desde la red de Arbitrum O perfectamente desde la red de BNB. Así que lo que haría básicamente sería, pues, pinchar en este caso encima del loguito de ARB. Y pues fíjate que yo podría restaquear, pues, con Wrap ETH o ETH. Pagando, pues yo qué sé, 2-3 dólares no sé cuánto va a costar, pero muchísimo menos que en Mainnet. Y esto lo podemos ver también desde la BNB Chain. Pincharíamos aquí en el loguito y pues fíjate que con los ETH de BNB podría pues pinchar y restaquear consiguiendo pues estos ETH y acumulando pues todos estos puntos que antes te comentaba. Ya sabéis que yo soy muy friki, siempre me gusta usar esquemas, flowcharts y pues te explico paso a paso cómo funciona por detrás este proceso. Lo que hacemos los usuarios desde distintas L2 o L1s como la BNB Chain es Enviar if y recibir a cambio un XRRT, ¿vale? Que al final, pues sería este modelo xrc 20 que a la práctica es este Z que recibimos los usuarios. Después, lo que hace Conex para nosotros es de vez en cuando crear paquetitos de if y los va brillando poco a poco hasta la mainnet, donde restaquea los id en agent layer, se bloquea este XLRT en el Logbox, que antes te comentaba, y lo que hace automáticamente con después es quemarlo. ¿Por qué? Porque previamente ya se había emitido. Después, como este modelo es crosschain y fungible, lo que podemos hacer es migrar este XLRT de red en red sin ningún tipo de impacto en precio y esto es increíble. La gracia está en que este modelo de token al final lo veremos implementado en muchísimas pero muchísimas tabs. De hecho, el otro día Renzo colgaba este hilo que por supuesto también tendrás en la descripción donde nos hablaban de esta primera conexión con la blockchain de ARB. Y esto es muy guay básicamente porque muy pronto podremos ver cómo este eh, lo podremos encontrar en dexes como por ejemplo el de Camelot, en money markets como por ejemplo el de Silo o el de Radian, o por ejemplo también en otras DABs muy interesantes como Pendel o Dormit, que también es un money market, y muy pronto explicaremos en el canal. De hecho, una de estas DABs ya tiene en marcha una pool con este Ziz, y de verdad que está pagando de lo lindo. Si nos vamos aquí al Camelot Dex, podemos ver que ya tenemos una pool de Ziz con Iz, es decir, una pool sin prácticamente impermanent loss, que además está auto. Automatizada por el equipo de Gamma, que a día de hoy nos está pagando una auténtica barbaridad, está pagando un 129,93% de APR. Esto, evidentemente, está busteado. De hecho, ya te lo dicen aquí, es una pool incentivada. Y si pasamos por encima del interrogante, podemos ver que una parte viene por Swapfish, otra parte viene de los Farm PRs, y después un 104% se nos paga en Nitro Rewards. De hecho, debemos ser conscientes de que de las recompensas, un 20% es líquido, porque lo recibimos en Grail que se pueden vender a mercado al momento y el 80% se recibe en X Grail. Que ya sabéis que tiene pues un cooldown o tiene pues un periodo de vesting en el cual nosotros nos tenemos que esperar para tenerlos 100% líquidos. Ya sabéis que al final yo hago contenido bajo demanda, así que si hay gente interesada en estrategias de este tipo, que me lo deje en la sección de comentarios y podríamos buscar de montar alguna otra cosa. Y bueno, como ya has visto antes, también han hecho el deployment de este XRC20 en la red de BNB. Y por supuesto, este es muy pronto lo tendremos disponible en varios protocolos también. Protocolos que ya hemos visto antes, como por ejemplo Radiano Pendel, pero también lo podremos tener disponible en grandes Dexes que llevan aquí en el sector DeFi años, como por ejemplo PancakeSwap, y donde estoy seguro de que podremos encontrar muy buenas pools. De hecho, ahora estaba mirando y la pool de Z, si la buscamos aquí, aún no aparece. Fíjate que no hay nada, pero nosotros, como usuarios, sí nos podemos posicionar. Podemos venir aquí a los tres puntitos, nos vamos a la sección de info y es que el token ya existe. Lo podemos buscar y nos aparece aquí el Renzo EZ. ETH. Y fíjate que sí, ya hay una pool y la liquidez es muy porque muy reducida. Así que si crees que el Renzo ETH podría tener gran opción en esta red de la BM Chain, que es la red del retail por excelencia, lo que puedes hacer es beneficiarte de ello, montar una pool que a día de hoy, pues yo te digo, tiene un TVL enano. Y estoy 100% convencido de que vas a conseguir unos rendimientos brutales si aquí empieza a haber volumen. Así que nada, como podéis ver, este avance de conex es especial espectacular de hecho quería darles las gracias por colaborar con este vídeo y por mi parte esto es todo si te ha molado ya sabes que lo puedes apoyar con un me gusta que tardas literalmente dos segundos y a mí me apoyas una barbaridad además también ya sabes que te puedes suscribir y puedes activar la campanita para que youtube te vaya avisando de todo lo nuevo que vamos compartiendo y por aquí te voy a dejar un vídeo para que sigas aprendiendo sobre DeFi, sobre cripto y airdrops me despido soy jordi del canal de jordi en y nos vemos en el próximo vídeo adiós